¿Parece esto delicioso, señoritas? ¿Dónde están todos? ¿Qué es esto? ¿Una camisa de kung fu? Tomad un regalo para la vista, señoritas. ¡Oh, qué guapo es! ¡Y humilde! ¿Por qué no haces tú kung fu? ¿Kung fu? ¿Con el lumbago que tengo? ¿Y para qué? ¡Vestido más bonito! ¡Oh! ¡Una espada de kung fu! ¡Qué día! ¿Quién va a darle un beso al maestro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está bien! ¡No habrá más kung fu! Prohibiré cualquier tipo de kung fu y todas las artes marciales en Suga. ¡No me gustan! ¡Ya estoy harto! ¡Pero no puede hacer eso! ¡No hay derecho! ¿Quieres enfrentarte a mis nubes exterminadoras? ¡Ja! ¡Las nubes están indefensas frente al kung fu! ¡Adiós! ¡Adelante! ¡Inténtalo! ¡Verás lo que ocurre! ¡Gamberro! Al menos el maestro Shaw permite nuestra comida. ¡Fideos Yayan! El maestro So estará de broma. No, va totalmente en serio. No te preocupes, Puka. En la vida hay más cosas que la papiroflexia y las artes marciales. ¿Querías verme? ¡No! ¡Las malditas nubes! ¡Eh! ¡No ha pasado nada! Parece que el maestro So no tiene vigilada la aldea de Suga. Esto podría ser grande. ¡Vaya! ¡Esto es grande! Mucho mejor. Paz y tranquilidad. No es justo. Y solo porque no sabe hacer kung fu. ¡Eh! Te he oído, ¿sabes? Vamos, es que ya no me queréis. Ay. ¿Qué? Soy un tipo divertido. Aún me queréis, ¿verdad? Vamos, todo el mundo me quiere. Pero, ¿dónde está todo el mundo? ¡Rayos!
es una ciudad fantasma. ¡Eh, tú! A lo peor, no me quieren. ¡Oh! Tres cuencos de fideos chinos recién hechos marchando. ¿Estáis preparados para un poco de kung fu? A continuación, el silencioso y audaz Garu contra el capricho de las nenas Abyo. Y ahora, ¡preparaos para...! ¿Preparaos para qué? Así que aquí es donde estabais todos. Os he echado de menos. Supongo que todos nos habremos echado de menos. ¡Levanto ahora mismo la prohibición! ¡Sentémonos, señoritas! ¿Quién es el maestro? ¿Solo tú? ¿Quién tuvo retumbo? ¡Qué hambre! Eso no ha sido un trueno. ¿Qué ha sido eso? ¡Ha sido un dragón! ¡Un dragón de una fuerza increíble que se puede llevar a Puka! ¡Necesitamos a alguien muy valiente para rescatar a Puka! ¡No busquéis más! ¿Con Puka, salamandra gigante? ¡Uy, ay, 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 uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay! Necesitamos otro matador de dragones. Tal vez las artes marciales no sean la solución. ¿A alguien se le ocurre algo mejor? ¿Por qué no dejas libre a Puka ya? Oh!
Estar de vuelta en la casa del dragón. Esta tonadilla está dedicada a alguien muy especial del público. ¿Eh? Un moño en el pelo, pero aburre hasta el suelo. Te perseguirá y retará a un duelo. Es una estrella ninja. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Es ese tipo? Bueno. Ya era hora, joven seductor. Te estábamos esperando para tu cita con... el destino. Es mi nombre artístico. Tiene un toque especial, ¿no crees? ¡Vamos, chico ninja! ¡Hemos estado todo el día organizando esta romántica velada! ¡Venga, vamos! ¿Acaso eres un cobardica, pequeño ninja? ¡Una chica llorando por un canalla! ¡No tienes clase! ¡No tienes estilo! ¡No tienes vergüenza! ¡Vergüenza! 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 ¡Daño! ¡Vale! ¡Uy! ¡Ya puedes parar! ¡Me rindo! ¿Qué tal lo hago, pequeña? ¡Uy! ¡Oh, oh! No ha sido el rescate romántico que habíamos planeado, pero... ¿Necesitaba el restaurante un espectáculo? Bueno, la gente da más propina y es mejor que un karaoke. Yo no estoy tan seguro de eso. Me gustaría dedicar la siguiente canción a una niña muy mona que me ha conseguido el primer concierto en 500 años. Quiera Garú, es un chico guapo. Los ninjas comen queso y se dan un beso. ¡Pan, pan, pan! ¡Sí! Bueno, ya me tengo que ir, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! Fluya. Cuando alcancéis la proyección astral, ambos iréis a conocer al Ninja Kami. ¿Yo? ¿Tendrá helado el Ninja Kami? Solo una sabiduría infinita. Ahora concentraos en separar vuestro cuerpo de vuestro espíritu. ¡Oh! Veo que Garú está en un estado de profunda meditación. Cuenta atrás para el lanzamiento. 10, 9, 8, 7, 6. ¡Puka! ¡Para! 4, 3. ¡Oh! ¡Hemos despegado! Deseas la iluminación total.
Dice que debes demostrarnos tu dignidad. El patito dice que traigas un asteroide del cielo. Tienes 5 minutos. Solo has dado el primer paso para alcanzar la iluminación. Tu siguiente tarea es llevarte estos calzoncillos sagrados, ir a encontrar al rinoceronte astral y volver con las auténticas lágrimas de su humillación. ¡Bravo! Dice que la última tarea es infiltrarte en la mente de Mugi y descubrir cuál es su mayor miedo. Solo entonces el secreto de la iluminación será tuyo. ¡Mi bigote es el mejor! ¡Mugi! ¡Mugi! ¡Nadie puede detener esto! ¡Esto es mío! ¡Por favor, no toques mi querido bigote! ¡Solo un poco de los lados! ¡No! Y también vamos a despejar esos bigotes que tienes por cejas. Oh. ¡Siguiente! ¡Esos rabitos de cerdo necesitan un recorte! Apio me quiere, Apio no me quiere. Apio me quiere, Apio no me quiere. Las cosas se van a poner un poco peliagudas. Así que, ¿ese es el mayor miedo de Mugi, el barbero? Oh. Garu ha demostrado con creces ser lo suficientemente digno como para alcanzar la iluminación. La verdad es que es bastante simple. El secreto para alcanzar la iluminación es... ¡Preparaos! ¡Es... ¡El pelo! ¡Mira cuánto pelo! ¡Esas barbas! ¡Esas cejas! ¡Todos necesitáis un corte de pelo! ¡Ay, Dios mío!
Furgoneta estúpida. Me rindo. Oh, no te preocupes. Yo te ayudaré a volver a ponerte en marcha. ¡No! Vaya comida. Aquí tienes, Puka, un pedido especial para Garu. ¡Ya está listo! ¿Qué? ¡Eh! ¡Chicos! ¡Mirad esto! ¿Eh? ¡Qué raro! ¿Se ha cancelado la comida? ¡Hey! ¡Tengo hambre! ¡Cocinar! Sin duda es una cliente que sabe lo que quiere. ¿Qué tal? ¿Ha sido de tu agrado? No está tan mal. Creo que me quedaré aquí. ¿Cómo? ¡Esa bruja nos espantará a todos los clientes! Es nuestra nueva vecina. Tendremos que recibirla bien. Humahana, humahana. Te traemos una tarta. Un regalo de bienvenida, nueva vecina. ¡Fuera de mi césped! ¡Su energía maligna nos está arruinando! Hay una cosa que siempre atrae a la clientela. El olor a... ¡Fideos Yayan! ¿Puede resistir el aroma de...? ¡No podemos servir esto! Ese olor ahuyentará a toda la clientela. ¡Dada! ¡Cierra la ventana! ¡Oh! ¡Horrible! ¡Hola, mis queridos horrendos! ¡Ese restaurante tiene que desaparecer! ¡Me fastidia las vistas! ¿Cuál será la especialidad hoy? ¡Vaya! Este sitio va de mal en peor. No me extraña que Doga se haya mudado aquí. ¡Ja, ja, ja!
el restaurante es demasiado viejo. No, si el Kung Fu interviene. ¡Oiga! ¡Ya! ¡Gatitos, atacad! ¡Oh, qué asco! Puka, tu energía positiva es una gran fuerza contra toda esta maldad. ¿Qué es ese ruido? Esto no es bueno para el negocio. ¡Ay, me has fastidiado la bola fastidiosa! ¡No te acerques! ¡Te estoy avisando! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Todo es demasiado agradable! Bueno, se va la vecina. Esperemos que no vuelva. Vamos, Garu, te echo una carrera. La fortuna sonríe a aquellos que piensan antes de actuar. ¡Ninjas, atacad! ¡Ay, tantos ninjas y tan pocas neuronas! ¡Oh, Tobe! Yo te daría mi cerebro si pudiera darte también mi corazón. ¡Galletas! Tal vez la tortuga sea lista, pero nosotros somos sabios. ¿Qué dice la tuya? No te comas el papel. Ah, hola, no os he oído llamar a la puerta. ¿Qué estás haciendo? Voy a enseñar a Tobe lo inteligente que soy. ¡Oh, mira! ¡Oh, es sabio! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Es increíble! ¿Sí? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Hola, tortuga! ¿Qué aconsejas para la vida amorosa de Puka? Me gusta el queso. ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Te traigo este regalo! Está muy vacío. Funciona con la energía del sol y hace crecer al instante cualquier fruta o verdura del mundo. Se podría acabar con el hambre en el mundo. Para ti. Juntos seremos célebres. Muy inteligente. Pero no se puede usar también para humillar a Garu. ¿Cómo no? Cambiamos unos números por aquí y algunas medidas por allá y... ¿podemos construir uno de estos? Sí, claro. Uno de esos... chismes. ¡Ninjas!
Comenzad con la construcción ahora mismo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi bolígrafo! ¡Ataque de urraca! Ignición de propulsor principal. 5, 4, 3, 2, 1. Cabeza adentro, cabeza afuera. Cabeza adentro, cabeza afuera. ¿Alguien ha visto las gafas de la tortuga? Cabeza afuera. Cabeza adentro. ¡Oh! ¡Es un satélite! ¡Lo sabía! ¡Disparando el láser! ¡Oh! ¡Es un láser! ¡Apuntando al objetivo! ¡Oh! ¡Es una cáscara de plátano! ¡Sí! ¡Claro! ¡Qué deliciosa humillación será eso para Garu! Caerá en la broma más vieja del mundo. A partir de ahora, a cada paso que dé, se encontrará con una cáscara de plátano en la que resbalará. ¿Te ha agradado mi invento, cariño? ¡Es brillante! ¡Uy! Oh. Ay. ¡Ataque de urraca! El primero no ha alcanzado el objetivo. ¡Lista para disparar de nuevo! ¿Cómo es que no sabes cómo funciona esto? ¡Si lo has diseñado tú! ¡Voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Miradme! ¡Estoy caminando contra el viento! ¡Oh, sacre bleu, maque! ¡Oh, esto es una... ¡El sol! ¡Qué lindo! ¡Ay, madre! Jing, ¿me prestas tu espada? ¿Ves? Te dije que sabía lo que hacía. Estáis despedidos. ¡Garu, cuidado! A veces una imagen vale más que mil palabras. ¿Llena, Puka? Dicen que pone romántico a todo el mundo. A lo mejor a todo el mundo no. No sé por qué en Garu y en Apcho no tiene ningún efecto. Tal vez sea porque la luna está muy lejos. Si estuviera más cerca, quizá les afectara. ¿Arrastra esa chica a la luna? No lo sé.
¿Os apetece un tentempié? ¿Qué tienes? Nada, solo era una pregunta. ¡Y tengo hambre! ¡Ay! ¡Qué grande es! ¡Eh, Garu! ¿Quieres entrenar? ¡Moña! Porque yo no tengo el cuerpo para besuqueos. Yo soy un gran guerrero kung fu. Todo el mundo sabe que la luna es de queso de soja. Podemos comer todo lo que queramos y vender el resto. ¿Qué es esto? Creo que Garu está bajo algún tipo de hechizo. Debe de ser por la luna. Parece que le han concedido a Puka su mayor deseo. ¿Quizá eso es algo bueno? ¡Arriba, arriba y lejos! ¡Que empiece la cosecha de queso de soja! ¡Está un poco seco! ¡Cómo te quiero, querida Puka! Boca de rosa y sonrisa candorosa junto al mar tan hermosa. ¡Vaya, Puka! Bueno, Puka, ¿cómo va tu sueño hecho realidad? Este no es el Garu que tú conocías. Y del que estabas tan enamorada. ¿Quién es? Parece un vendedor de queso de soja. ¿Quién parece un vendedor de tofu? Has tomado la mejor decisión, Puka. Muchas veces es mejor dejar que las cosas sigan su ritmo natural. Ay, ojalá Abjo fuera tan cariñoso como lo ha sido Garu. Bueno, gracias, Abjo. ¡Qué romántico eres! ¡Oye! ¡Hala!
las Navidades, la época del año más ajetreadamente positiva. ¿Cómo que nos hemos quedado sin pilas? ¡Pero si es la época del año más ajetreadamente positiva! ¡Las Navidades no se pueden disfrutar sin pilas! ¡Demasiado ajetreo! ¡Cuidado! ¡Córcholis! ¡Lo siento! ¡Eh, Santa Claus! Ya sabes lo que quiero para Navidad, ¿no? Ah, sí. Tengo una lista y la he revisado dos veces. Bien, porque los regalos del año pasado no estuvieron muy bien. ¡Cuidado, Abjo! ¡Este es frágil! ¡Oh! ¡Quería uno frágil! ¡Ahí ya! ¡Oh! ¿Ahí ya? ¿Santa Claus? ¡Por la nieve voy! ¡Acudid, diabólicos subordinados! ¡Y destruid esa tontería llamada Navidad! ¿Ayudarte? Necesito pilas. ¿Quieres las pilas de carga positiva o las pilas de carga negativa? ¡Necesito electricidad! ¡Suficiente electricidad para aniquilar a todo aquel que se oponga a mí! De acuerdo, ¿qué pilas necesitas? Las más potentes. Parece que tendré que pedir más pilas aniquiladoras de oponentes. ¡Estarán a punto de salir! ¡El mal no espera a nadie! ¡Me llevaré estas! Bueno, de acuerdo, pero esas son... Uy. Debo volver a mi tienda. Estas me servirán. Pero... ¡Ay, madre mía! ¡Venga, a trabajar! ¡Qué monada! Ahora os podéis tomar un descanso. Oh, ¿cómo has llegado hasta aquí tú? ¿Diga? Oye, creo que las pilas que me diste son un tanto defectuosas. Un momento, por favor, tengo otra llamada. Y respecto a las pilas que me acabas de vender, no estoy nada satisfecha con ellas. De hecho, hasta... Quiero elaborar galletitas de mantequilla con un montón de azúcar espolvoreada y mucho amor. Le paso con el departamento técnico. Pilas de carga positiva, dígame. ¿Sí? Sí. Oh, comprendo. Le preguntaré a Fred. Oye, Fred, ¿has enviado alguna pila maligna hoy? Sí, una caja. ¿Por qué? ¿Hola? En fin, no permitiré que un juguete maligno acabe con la... Navidad. ¡Estoy perdiendo mi espíritu navideño! ¡Pon eso en tu calcetín! ¿Eh?
¡Socorro! ¿Qué te pasa en la pata? ¡Oh! ¡Santa Claus me invita a su tienda para probar nuevos juguetes! ¿Por qué no me lo has dicho antes? Que tengas felices fiestas. Que tengas felices fiestas. ¡Es hora de jugar! ¡Vaya, hombre! ¡Juguetes! ¡Aida! ¡Y tú eres el siguiente! ¿Oh? ¿Aida? ¡Anda! ¡Hola, pequeño panda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sois unos juguetes muy duros! ¡Y ya te digo! ¡Por eso decidí que fueran unas navidades sin pilas! ¡Oh! ¡Eso suena delicioso! ¿Otra galletita? ¿De veras no te importa?